Mira, compadre, se acabó. Eres un muerto. No, lo que estoy es muerto en vida, ¿oíste? Mira, no te me hagas guillado. Y echa un peso para Bustico, ¿vale? Dale, 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 dale. Claro, te olvides loco, Seri. Lo único que me queda son los 40 kilos para la 222. Vamos a echar otro, compadre. Seri, eso de estar tirando cubiletes, a mí eso me da dolor de cabeza. A mí lo que me guarda, mira, tracheo, rock and roll, heavy metal. Y da la cabrona casualidad que hoy cuando venía saliendo para acá, se me quedó la grabadora. Ah, mira, yo no tengo la culpa de que la grabadora se te haya quedado en la casa. Y mucho menos de que los demás se hayan puesto de acuerdo para no venir. Yo tampoco tengo la culpa, compadre, pero a mí esto no me quita el aburrimiento. Voy echando, ¿viste? Yanko, mira, compadre, yo no estoy para estar en la casa con la jeva, la sohomia, la pesadé. Mira, vamos a echar otro, aunque sea hasta los 5. A pesita, vaya. Seré, no me queme, no me queme. Juega tú solo. Mira, cuando mi hermanita era chamaca, jugaba sola. Y se daba unas entretenidas, que aquí era lo más grande, ¿viste? Oye, voy tumbando, nos vemos. ¡Yanko! ¡Yanko! Vamos a explicarle a la familia que no hay más nada que hacer. Nosotros estábamos ahí frente a mi casa, conversando. Ahí íbamos a despedirnos cuando... Vamos a ver, Yanmara, ¿ustedes acostumbraban a hacer eso? ¿A quedarse conversando hasta altas horas de la madrugada ahí en la acera? Bueno, sí. Cuando salíamos a alguna parte, yo él siempre me llevaba para la casa. Nunca había pasado nada porque ahí todo el mundo me conoce desde que era una niña. Pero anoche aparecieron esos dos y sin decir nada le dieron un navajazo a Joel por la espalda. El tipo ese tiene que estar loco. Ese tipo salió corriendo de quién sabe dónde y cuando metió la mano por un cuchillazo aquel, a mí ya no me dio tiempo a hacer nada. Ah, lo otro que sé, que estaba echando sangre, ya el tipo se había desaparecido. Toque. ¿Dónde se encontraba aproximadamente usted cuando ocurrieron los hechos, Alejandro? Yo estaba ahí en la parada de 124 y 51, cogiendo algo para ir para la Lisa. ¿Había algunas otras personas por allí? Sí, no, en la parada estaban dos o tres personas, pero imagínese usted, a las 2 de la mañana todo el mundo estaba echando su pesquita. Y ya, lo que la gente se le bajó el sueño, el tipo se había desaparecido, toqué. ¿Esa persona que lo agredió usted venía solo o estaba acompañado? No, estaba solo, mayor. Yo no me quiero ni acordar. Yanmara, ¿usted cree que su novio haya tenido algún problema? ¿Problema, Joel? Ay, mayor, usted pregunta eso porque no lo conoce. Joel es un pedazo de pan. Esos dos le hicieron eso porque les dio la gana, por sinvergüenzas que son. ¿Usted está segura que no eran conocidos? Segura no estoy porque todo fue muy rápido y yo me ocupé de socorrer a papito. Pero no me parece que los conozca. Yanko Rodríguez Carmenate, tiene 30 años y es vecino de la calle 130, número 7906, Marianao. No posee ningún antecedente penal. Es un trabajador de comunales, trabaja allí como jardinero. Y sale todas las noches a Moro del Malecón o a cualquier parque a reunirse con su grupo de amigos friki. Según este informe, fue atacado alrededor de la 1:55 de la mañana en 130 y 71. Cuando iba de regreso a su casa, a todas luces. Bueno, Joel Martínez Sánchez, es vecino de la calle 72, número 29C14, Playa. Joel trabaja en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, igual no tiene antecedentes penales, y fue atacado en 126-67. Lo que están viendo es una vista aérea de los lugares específicos donde fueron atacadas las cuatro víctimas. Las flechas rojas indican los recorridos de un punto a otro, y las azules otras variantes. O sea que tenemos que ponernos un poco en el lugar de los autores.
los autores. Bueno, sí. Yaumara dice que ella no pudo verlos exactamente porque todo fue muy rápido, pero que eran dos. A ver, Alejandro dice que fue uno solo y está seguro de que fue uno solo. Susana, por favor, muestra otra vez la vista completa. A ver, Joel fue atacado en 126 y 67 y Alejandro en 124 y 51. Ahora surge una pregunta. Si Yaumara dice que los atacantes fueron dos y Alejandro dice que fue uno, ¿cuál de los dos está equivocado? Bueno, lo más probable es que cada cual haya hecho su propio camino. La cuarta víctima. Ángel Torres Rodríguez. Ese es el que está ingresado en el Hospital Militar de Marianao. Hay dos en el militar. Uno que está allá en terapia intermedia y el otro que está en la sala. Yo me voy a dar un salto hasta el Hospital Militar de Marianao. Alberto, Mónica y tú se dirigen hacia el lugar de los hechos y van a modelar paso a paso ese croquis. Y sigan todas las posibilidades que tuvo para ir de un punto al otro. Ahí tienen que surgir testigos o, no sé, algún elemento de interés. Coco. Coco. Coco, Coco, levántate. Bueno, mi vida, coño. Coco. Coco, ¿qué cosa es esto? ¿Qué va a ser? Ropa. Coco, no te me hagas el gracioso. Yo te digo esto. Ah, sangre. Sangre. Ángel, sí, soy yo. Necesito conversar contigo un rato. ¡Coco, hazme caso! ¡No las más, coño! ¿De dónde salió esto? Dime ahora mismo, ¿de dónde salió esto? Se lo digo a mi papá. ¡Ay, ay, a tu papá, qué miedo! ¿Coco? Ese fue un lío que tuvimos anoche ahí, un loco que se quiso meter con Roger y nada, le metió una puñalada, más nada. ¿Te sientes mejor? Sí. Me dejaron aquí para observarme eso, pero lo mío no es nada. De hecho, el tipo me hizo esto porque nos enredamos y caímos. Y yo caí en desventaja. Pero bueno, ya yo había esquivado las dos primeras puñaladas que el tipo me tiró. Ángel, tú me dices el tipo. Quiere decir que era uno solo. Menos mal, porque si hacen más de uno, ahí sí que me funden, ¿sabes? Porque yo no soy Silvestre Stallone. Sí, uno solo. Más o menos como de mi tamaño. ¿Y tú crees que lo reconocería? No sé, porque estaba oscuro y... Pero bueno, si me lo ponen delante, yo creo que lo reconocería. ¿Y te atreverías a hacer un retrato hablado? ¿Ahora? ¿Sí, ya? ¿Sin verlo de nuevo? Sí. Bueno, es que ya eso es otra cosa, porque les repito que estaba oscuro. Y temo no ser lo suficientemente preciso, ¿comprende? Sí, yo te comprendo. Pero bueno, no te preocupes, que en cuanto tengamos sospechosos y elementos suficientes, te vamos a llamar para ver si lo reconoces. Desde aquí, Alberto, mira. Desde 126 y 67. O siguieron por 71... a buscar 126, o bajaron por 130, hasta 67 y ahí doblaron. A ver, Mónica, tú creo que dice que el ataque a Yanco se produjo en 130 y 71, uh-huh. Y que entre las 2 y 22, 2 y 25 aproximadamente, se produce el cuarto ataque a Ángel, ¿en dónde? 120 entre 45 y 47. ¿Qué quiere decir eso? Que atacaron en media hora aproximadamente a cuatro personas en un recorrido considerable. No, Mónica, eso quiere decir que entre el primer ataque a Yanco y el segundo ataque a Joel transcurrieron aproximadamente 5 minutos, eso es todo. Mira, Beto, vamos a hacer una cosa. Tú sigue por 130, que yo voy a bajar por 71. Bueno, ojalá que no sea estar arando en el mar. Compañeros, buenos días, compañeros. Buenos días. ¿Ustedes están investigando lo de ese muchacho al que le dieron la puñalada anoche? Sí. ¿Y cómo está él? Lamentablemente falleció. Ay, Dios mío. Yo tengo algo que decirle. Muy bueno el café. Ay, gracias. Óigame, no sabe lo que se lo agradezco. Porque mi esposa hace un café espantoso. Es como si fuera Santa Clara, le diera la vuelta al parque ese Martabreu y regresara para La Habana. ¿Y el de la oficina? No, ese manténlo de discreción, por favor. Yo ya usted me iba a decir algo, ¿no? Sí, sí. Yo les pedí que vinieran porque anoche yo escuché algo. Ah, permiso. Sí, ordene. La cuarta víctima fue atacada también por una sola persona. Así que yo me inclino por la variante de que se separaron en algún momento entre el punto 2 y el punto 3. Yaumara, por muy nerviosa que estuviera, tiene que saber lo que es uno y lo que es dos. Lo que hay que averiguar ahora es por qué se separaron. Sí, teniente coronel, pero eso no es todo. Quizá faltan algunas cosas para averiguar todavía. En estos momentos estamos entrevistando a una persona que comienza a aportarnos elementos. Correcto. Continúe, por favor.
Mire, yo estoy tomando furosemida. Y me levanto varias veces para ir al baño por la madrugada. Entonces, anoche me levanté como a las 2 de la mañana y oí unos gritos. Me asomé a la ventana y vi a ese muchacho corriendo por ahí para allá, gritando, pidiendo auxilio. Entonces, otros vecinos se despertaron y se lo llevaron para el hospital. Yo me quedé muy alterada, no pude dormir más en toda la noche. Marco. Sí, bueno, tengo a varios hombres trabajando en eso. Mónica y Alberto vienen desde 130 y 71 hacia abajo y nosotros estamos siguiendo el mismo croquis, pero al revés. De todas maneras, yo pienso que no vamos a encontrar nada que se pueda analizar en el laboratorio. ¿Eso es todo? No, no, no. Antes de asomarme a la ventana, cuando empecé a oír esos gritos, pude distinguir una frase. Alguien gritó algo así como, para que vean que yo soy un hombre, yo soy Abacuá. ¿Que eso lo hizo un Abacuá? ¿Por qué no? Yo no digo que no. Pero tengan cuidado, que hay una atmósfera de violencia alrededor de los Abacuá, que es más un mito que una realidad. ¿Pero usted quiere decir que por ser Abacuá no pudo haber cometido el crimen? No. Es un comentario. ¿Eh? Yo sé tan bien como ustedes que en todo redil siempre hay ovejas descarriadas. ¿Está bien? Vamos a investigar en ese sentido. Ya lo pasado, pasado, no me enteré. Es lo que hay, suegro. ¿Ya terminó de repartir los mandaditos? No, me falta el pan, pero se me ponchó la bicicleta. Ah, después le tiro un cabo, no se preocupe. No, no, no hace falta. Lo que quiero es que te sientes. ¿Pasó algo? Siéntate. Manuel, ¿qué fue eso que me contó Amanda? De un problema que tuvieron anoche, Roger y tú. Ay, Amanda. Ah, acabo de llamarlo a la oficina del coronel y me dijeron que había salido para acá. ¿Algún problema? Bueno, llamaron de la unidad de Marianao. Parece que alguien encontró algo que puede ser de interés para el caso. ¿Y lo mató? Ah, no, yo no sé. No sé si lo mató. Lo que sé es que lo que le puso fue candela. Pues tienes que denunciarlo, ¿sabes? Tengo que denunciarlo. ¿Se volvió loco o qué? No, Manuel, no. Lo que pasa es que esta casa es una casa de gente honrada. Mi familia jamás se ha visto metida en un brete de esto. Y yo no voy a permitir que seas tú quien la manche. Suero, no es para tanto. Fue una bronquita ahí. Espérate, Manuel. Tú fuiste testigo de eso. Si no te presentas a la policía y ellos te agarran, cosa que va a suceder seguro, te vas a ver embarrado. Y nos vas a embarrar a nosotros también. Así que ya lo sabes, Manuel. Escoge. O vas tú a la policía, o voy yo. ¿Y esto a quién pertenece? Lo encontró un hombre junto a un latón de basura. Dice que le llamó la atención la mancha de sangre. Y en cuanto vio un patrullero, se lo dio. Por supuesto que ha pasado por varias manos, pero pienso que algo se puede sacar de ahí, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver esto con el caso? Que ese latón de basura está ubicado en la calle 116 y 39. Ya, por la misma supuesta trayectoria que pasó el victimario. Y que no es erróneo pensar que en 120 entre 45 y 47 botó el cuchillo junto al latón por algún motivo. Roger, muchacho. No, 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 no puede ser. Yo no creo que tú nada más que hayas hecho esto. Oye, tú no eres nuevo en esta plaza. Esto no es para darse lija. Hace 2 horas que tú estás lo mismo, chico. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué te pasa? ¿Tú no dormiste anoche o qué? Yo sí dormí. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? ¿Que estás medio sonso? ¿O tú estás enamorado? Oye, compadre, a este ritmo nos coge la noche. Ah, y para colmo, te buscan allá afuera. ¿Que me buscan allá? ¿Quién me busca allá afuera, Eusebio? Yo qué sé. Me dijeron que te avisara y yo vine a avisarte. Ya.